Dios, no, no. Son esos malditos turistas. Vamos, Henry. ¿Sabéis que podríais escapar de nosotros? ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien. Gracias, Joel. Mira esto. Genial. Lo logramos. Vámonos. Vale. ¡Sam! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿En serio? Que sí. ¡Vamos, vamos! ¡Sigamos! Date prisa, date prisa. No, no, no.
¿Qué es eso? ¿Algún herido? No, todo bien. Vale, creo que es hora de largarse. Vamos. En marcha. Cierra la puta boca. Va, en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería hacer era alquilar dos Harley y atravesar el país. Oh, tío. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana, llevando una. ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien. ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío, dame detalles, descríbelo. ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad. No, no, Ellie. No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas, sientes ese motor. No hay nada igual. Oh, ¿sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños. Vale. Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo. Sí. Lo peor de todo va a ser decírselo a Sam. Bueno, podríamos decir que esos dos se han hecho amigos. ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy. Ya veo. ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No. ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago. Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien. Sobre todo tú. ¿Todo bien? Todo está bien. Vale. Bueno, que descanses. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son asquerosos. Estar sola. Me da miedo acabar sola. ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera. ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso. Vale. Ahora, en equipo, vamos a colaborar y después... Puede que parezcan personas, pero ya no están ahí dentro. Henry dice que se han ido. Que están con sus familias, como en el cielo. ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos. Bueno, me gustaría creerlo. Pero no lo haces. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. ¡Oh! Con esta charla... casi me olvido. Ten. Si no sabe que lo tienes, no te lo podrá quitar. Vale, ya es hora. Te veo mañana. ¡Ostras! Huele bien. Buenos días.
¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo. Vaya. Si quieres que venga, vete y dile que mueva el culo. Vale. ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡La mierda se transforma! ¡Es mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! ¡Dios, joder! ¡Eli! ¡Eli, ¿estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh, no! ¡Sam! Henry. Eli, quédate aquí. Henry. Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma, ¿vale? Sam. Uf, vale, vale, calma. Es culpa tuya. No es culpa de nadie, Henry. ¡Es todo culpa tuya! ¡Henry! ¡Henry, no! Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros. ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí. ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento. ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿A qué te refieres? Tommy y tú no estáis juntos, así que obviamente ha pasado algo. Tuvimos una pequeña discrepancia nada más. Ya empezamos. ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto. ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero como siempre, Tommy acabó dejando. ¿Cuándo fue la última vez que os visteis? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron: no quiero volver a ver nunca tu puta cara. Dios. ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos. Bueno, con o sin su ayuda, llegaremos hasta allí. Sigamos adelante. Se acabó el camino. Seguiremos por el río. Nos llevará a casa de Tommy. Venga.
Eso de ahí es la central hidroeléctrica. ¿Central hidro qué? Eso, pues, usa el movimiento del río para convertirlo en electricidad. ¿Cómo hace eso? Oye, sé lo que es, pero no sé cómo lo hace. Vale. ¿Cómo vamos a pasar? Llevamos medio camino. Si levantamos la otra, podremos pasar. Buscaré algo. Espera un momento. Vale, Eli, necesito que... Ya sé. Ponerme sobre el puto palé. Venga, gira la hora. Cuidado al cruzar esa cosa. Claro. Trabajo en equipo. Sí. Yeah.
Es una tumba muy pequeña. He olvidado dejar a ese robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con él? Eli. ¿Qué? Quiero hablar del tema. No. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan. La vida sigue. Es que... ¡Basta! Tienes razón. Lo siento. Vayamos a ver a Tommy. ¡Me muero de hambre! Lo sé, yo también. Voy a disparar a la próxima ardilla que vea. Salgamos de aquí, luego buscaremos comida. Vale, pero si me muero de hambre, será tu culpa. ¿Deberíamos entrar? Vaya, no hay forma de rodearla. Tendremos que atravesar la planta. Ni se te ocurra coger tu arma. Dile a la chica que tire la suya. Eli, haz lo que dice la dama. Vale. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí. Solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. Tommy. ¿Qué te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un vejestorio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María, gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Eli, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. ¡Falsa alarma! Son amigos. Hemos sufrido asaltos. Hay muchos bandidos en esta zona. No he estado tranquilo estos días. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontraría en Jackson. Intento devolver la vida a esta central. Conseguimos que funcionara, pero una de las turbinas cascó. Tenemos electricidad, Joel. Teníamos. Pero volveremos a hacerla funcionar.